pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Ya hace muchos años que dejé la escuela, pero aún recuerdo lo difícil que era para mí enfrentarme a las matemáticas. Nunca pude comprender cómo a alguien se le podía haber ocurrido mezclar las letras con los números, y mucho menos aquellos horribles y complicados problemas que hablaban de un tren que salía de un lugar y llegaba a otro, y había que saber a qué hora llegaría y qué velocidad circulaba y hasta quién lo conducía. ¿Problemas? Yo tenía verdaderos problemas y a nadie parecía importarle. Mi familia estaba deshecha y yo no acababa de comprender por qué. Nadie me hablaba de ello y yo me sentía culpable de todo. Y encima nadie estaba dispuesto a escucharme. Todo el mundo estaba demasiado ocupado en sus propios problemas como para preguntarme por otra cosa que no fuera aquel dichoso tren. Recuerdo también el agobio que me producía al principio del curso. Nos daban unos libros y después de echarles un vistazo, descubría que no comprendía nada. Pero tampoco era plenamente consciente de que se trataba precisamente de eso, de enfrentarse a cosas que yo aún no comprendía y que aquellos libros no eran para comprenderlos en un minuto, que su asimilación llevaría todo un curso. Algo parecido pasa con el resto de nuestras vidas. Vivimos situaciones angustiosas y tenemos la sensación de que son eternas, no ya infinitas, no, eternas. Es como si siempre hubieran estado ahí, desde antes del principio, y es como si nunca fuesen a desaparecer. No somos capaces de comprenderlas por mucho que pensemos y meditemos o lo que quiera que sea que hagamos. Se resisten a nuestro entendimiento y comprensión, robándonos el sueño y la paz. Pero lo cierto es que hay cosas que son así, difíciles de entender en el momento de vivirlas, y que además requieren toda nuestra vida para ser completamente comprendidas. Cosas que solamente a través de los años van cobrando sentido. Nada me faltará. No sé lo que el rey David le faltaba cuando escribió este salmo, pero ciertamente algo tenía claro, y era que en lo que quedaba por delante nada le iba a faltar, porque Dios cuidaba de él. Y esta es la única realidad vivida y por vivir. Nada me faltará porque el Señor es mi pastor. Y no hablo de cosas, hablo de comprender por qué vivimos las situaciones que vivimos hoy y las que hemos dejado atrás, de aprender a perdonar, de aprender a amar, de comprender, de cubrir con amor, de consolar, de dejarse consolar, de reconocer nuestra necesidad y nuestra debilidad, de llorar con el que llora y reír con el que ríe, de que nuestros corazones se llenen de gozo cuando un hermano prospera y es bendecido con un ministerio. Hablo de que nuestros problemas son nuestros problemas, precisamente por esto, porque son nuestros. Y son nuestros porque no se los entregamos a Dios. Y con Él es con el único que tus problemas tienen solución. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre.
Salmo 23, versos 2 y 3. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.